Hola, ¿qué tal? Saludos. 30 de mayo, Día de Canarias. Como cada año, pues como cada 30 de mayo se celebra el Día Institucional del Día de Canarias. En esta ocasión, pues pisamos un terreno improvisado en un lugar singular, en un lugar emblemático, la Plaza del Varadero, Puerto del Carmen, municipio de Díaz Lanzarote. Sean todas y todos bienvenidos, una edición más, a nuestro programa de lucha canaria Manos a la Arena en los Terreros. Se va a celebrar como Día de Canarias, pues uno de nuestros deportes tradicionales, uno de nuestros deportes que nos identifica a todos los canarios, como es nuestro narco deporte, la lucha canaria. Se celebra el primer campeonato de luchadores no clasificados a nivel insular. Un total de 13 luchadores van a formar parte de una luchada que verán aquí, como cada semana, en Biosfera Televisión. El campeón pues se va a llevar la nada despreciable cantidad de 400 euros en metálico, y el segundo clasificado se llevará 200 euros en metálico. Además, obtendrán trofeo todos los participantes en este torneo. Cuento para la ocasión con una persona que sabe de lucha canaria, con un hombre que, bueno, suele acudir a los terreros, director del periódico Lanzarote.com, su digital. Hablo del periodista Manuel García Denes, el cual saludamos y le damos las gracias por querer estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Es para mí un enorme placer volver a comentar una lucha y hacerlo con la gente de Lanzarote, que está haciendo posible que la lucha canaria llegue a los hogares a pesar de las dificultades que tienen. Gente con la que me solidarizo, porque hace 30 años éramos, entre ellos yo, gente también como ustedes, que nos apasionaba la lucha y que queríamos compartir ese placer con el resto de nuestros conciudadanos. Correcto, Manolo. No sé si lo he hecho correcto, director del periódico Lanzarote.com, tu digital. Bueno, hace en tus artículos de opinión, todas las semanas prácticamente comentas luchadas. Creo que también es importante para el divulgue, para la promoción, porque todo lo que sea publicitar este vernáculo deporte es bueno para las personas, porque hay personas que no conocen nuestro deporte, personas que viven fuera de Canarias, incluso canarios que están muy lejos de nuestra tierra, y creo que los medios que hay hoy en día, los medios digitales, las redes sociales, son importantísimas para que este deporte llegue a todo el mundo. Sí, efectivamente, y no solo los canarios que están fuera, el 90% de la población hoy de Lanzarote, si usted va a los colegios, yo he tenido esa experiencia en charlas que he dado, no conocen las técnicas, no sabe cómo se defiende de un garabato, o cómo se contraataca una pardelera, y ni tan siquiera conoce muchas veces esos términos que han visto en alguna ocasión rotulando a alguna calle. Evidentemente, la lucha canaria, si la queremos recuperar, si queremos que sea patrimonio de todos, tenemos que ir más allá que restringirlo a un lugar, a un terreno en el que vamos 100, 200 personas. Hay que buscar ese vínculo emocional que tenía antes, donde íbamos a ver al hermano, donde íbamos a ver al vecino, y eso es trabajo de todos, es trabajo de nosotros como periodistas, pero sobre todo es un trabajo institucional. No vale convenir el Día de Canarias aquí a hacer una luchada, hacerla como una cosa excepcional, sino apoyarla y apoyar a la gente que trabaja la lucha. Correcto, Manolo. Incluso en antaño se hacían luchadas por las fiestas de los pueblos. Recuerdo pues terreros llenos de aficionados, terreros que no estaban cubiertos, y todo eso se ha perdido. ¿No crees que también sería importante trasladar la lucha canaria a esos pueblos por fiestas, donde los aficionados irían más en masa y se podría recuperar más la cantidad de aficionados para que acudan a los terreros? Correcto, yo creo que estamos en una situación de debilitamiento de la lucha canaria. El hecho de que la gente en Lanzarote se haya concentrado más en las ciudades, por ejemplo en Arrecife, por ejemplo en las zonas turísticas, la incorporación importantísima de población extranjera a nuestra población residente, todo eso ha hecho que ya la gente no vaya a la lucha como iba antes, con lo que sería conveniente lo que usted dice, que es que vaya a la lucha donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? Pues si la gente está de fiesta, pues la lucha tiene que estar presente. Si la gente está en el colegio, la lucha tiene que estar presente. Y es un vínculo importantísimo, porque Canarias está huérfana de ese tipo de vínculos con donde se pueda encontrar la población diversa que existe en Canarias y que existe en Lanzarote, más de 70 nacionalidades, y muchas veces los canarios nos encontramos con ellos precisamente celebrando que si la comida china, que si el baile andaluz, que si la jota aragonesa.
y en ningún momento en nuestras propias costumbres. Eso tiene que hacerse. Y lo que es peor todavía, que muchas veces nos vemos marginados en nuestro propio país, en nuestra propia tierra, porque parece que la lucha canaria es cosa de cuatro magos que están ahí y que eso se ha quedado desfasado. Y todo lo contrario, a mí me gustaría que cualquiera de esos que van de intelectuales sea capaz de desarrollarme en segundos, como hacen nuestros luchadores, técnicas complejas. Correcto, Manolo. En cuanto a este campeonato, luchadores no clasificados, prácticamente los mejores luchadores no clasificados de la isla de Lanzarote, luchadores que van al ataque, que van a luchar. Hoy hay un hándicap primordial, bueno, siempre ese incentivo, esa cosita para que el luchador vaya más al ataque, como es esa cuantía económica. ¿Crees que veremos espectáculo, Manolo, en este campeonato? Yo creo que sí, porque cuando vamos a las luchas, donde más espectáculo vemos es precisamente en esa media. Existe también espectáculo al inicio, pero en el inicio muchas veces se ve bastante diferencia física, con lo que se desmerece las luchas en muchas ocasiones. Pero en media tabla estamos viendo luchadores muy destacados, luchadores que incluso saliendo de la nada son capaces de enfrentarse a destacados y si no tirarlos, sí dar espectáculo. Y además, esta tiene que ser la esencia. Al luchador hay que grabarle a fuego que a un terrero se viene a luchar, a un terrero se viene a practicar técnicas de lucha canaria y que tiene una serie de características, que no son empujones, que no es solo fuerza, sino que hay que aprovechar la posición del contrario, hay que amagar, hay que utilizar el largo espectro de técnicas. Tenemos más de 30 técnicas con su correspondiente contra en la lucha canaria y es una pena que muchos luchadores solamente practiquen una o dos y desconozcan el resto. Correcto, gracias Manolo. Seguimos hablando de lucha canaria en nuestra mesa de trabajo. Gracias Manolo, gracias. Perfecto. Bien, por las impresiones, como han podido ver, de nuestro invitado de lujo, Manuel García Denis, periodista que conoce perfectamente la lucha canaria y sobre todo sus valores y sus raíces. Adelante, continuamos, intentamos buscar protagonistas. Bien, con nosotros se encuentra Francisco Aparicio, concejal de deportes del Ayuntamiento de Tías. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz día Canarias. Feliz día Canarias, efectivamente. Otro año más se celebra la luchada aquí en el Varadero. Cierto es que este año por la mañana, habitualmente se hace por la tarde, pero bueno. Una lucha importante, se va a hacer el campeonato de luchadores no clasificados, supongo que por parte del Ayuntamiento, feliz y contento de que la lucha canaria llegue otro año más aquí a Varadero de Puerto del Carmen. Bien dice, feliz y contento. A todos, pues desde aquí, desearles un feliz día de Canarias, agradecerles la participación de los luchadores que nos vamos a tener hoy aquí en esta plaza del Varadero. Tenemos un día espectacular, así que aquellos que nos estén viendo, vénganse a la plaza del Varadero a disfrutar no solo de esta luchada, sino también de los diferentes eventos que tenemos para el día de hoy, mañana y pasado. Francisco, no tenemos más tiempo, ya está el colegiado en el centro del terreno. Gracias y a disfrutar de esta luchada y felicidades por esta organización. También el Ayuntamiento de Tías forma parte desde la Concejalía de Turismo de esta importante luchada aquí en Puerto del Carmen. Así es, y gracias a ustedes también por estar aquí retransmitiendo esta luchada. Renovado saludos, telespectadores de Biosfera Televisión, seguidores de Manos a la Arena, ya están los protagonistas, los grandes protagonistas del campeonato de luchadores no clasificados a nivel insular, campeonato que organiza la Federación Insular de Lucha Canaria, el Club de Lucha Unión Sortida Escabera Medina y colabora la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tías. Damos la formación de los integrantes de este campeonato. Representando al Club Lucha Unión Norte lo hacen Juan Antonio Ramírez, Ángel García, Marcial Curbelo y Raico García. Representando al Club Lucha Tinajo, Aitami Concesión, Saúl Romero, Miguel Trujillo. Representando al Club Lucha Anuncio Yaiza, Álvaro Torres, David Medina, Pollo Tite Roy. Representando al Club Lucha Anuncio Ortías, Alejandro García, Ricardo Alonso. Representando al Club Lucha Tao, Cristo Betancor. Y representando al Club Lucha San Bartolomé, Francisco Romero. 13 luchadores son los que se van a disputar este campeonato. Manolo, ya los integrantes de este campeonato en el terrero. Y bueno, los mimbres están. El espectáculo es el que falta, pero estoy convencido de que, como bien comentábamos en la presentación, los luchadores de media están dando grandes espectáculos en las luchadas con sus respectivos equipos y creo que en la mañana de este domingo aquí en la Plaza del Varadero Puerto del Carmen veremos buena lucha canaria. Tenemos aquí al futuro de la lucha canaria en Lanzarote, al futuro de hablando de 2 o 3 años, tienen
se ve un buen cuerpo los luchadores, o sea, son luchadores que están formados, son luchadores además que muchos de ellos saben luchar muy bien y que incluso se enfrentan a destacados y no solamente las enfrentan, sino no solamente le hacen frente, sino que en ocasiones los derriban. Creo que vamos a ver una muy buena luchada porque además ellos están muy motivados. Decir que bueno, nuestro comentarista pues es el tío de dos de los protagonistas de este campeonato, los hermanos García, Raico y Ángel. Bueno, un deleite verlos luchar y yo lo he comentado en varias retransmisiones. Ángel García está causando sensaciones en la isla de Lanzarote con su club, el Unión Norte. Lo entrevistaba en una ocasión y también me lo decías tú en una entrevista que te hice, Manolo. 6 meses solamente lleva Ángel García practicando la lucha canaria, un hombre que ha derribado a luchadores superiores a él en categoría, hablamos de destacados, y que bueno, el hombre se ve que está bastante preparado y disfrutando de este deporte de la lucha canaria. Sí, efectivamente, Ángel García, que lleva el mismo nombre que su padre, que también fue un gran puntal de la lucha canaria en los años 80, es un portento físico, y lo que le falta es precisamente aprender más técnicas, está aprendiendo muy rápidamente, lleva apenas 6 meses y está haciendo unas buenas luchadas. También Raico, a mí Raico me gusta mucho porque tiene mucho estilo, es espectacular, lo que le falta es constancia, pero por lo demás es bueno. Bien, pues va a comenzar este torneo, en el terreno vemos a Francisco Romero frente a Juan Antonio Ramírez. Juan Antonio Ramírez, que viste con calzón verde, camisa naranja, garabato y a la arena. Fran Romero, luchador de San Bartolomé, que con un garabato se ha impuesto a Juan Antonio Ramírez. Sí, mucho más fácil de lo que yo esperaba, porque Ramírez para mí es un luchador muy bueno, que sabe luchar y que además cuando se planta en el terreno es difícil tirarlo. Bueno, vemos en el terreno a Alvarito Torres frente a Alejandro García. Alvarito Torres pertenece al Club Unión Surtida. Alejandro García pertenece al Club Unión Surtida. Aquí tal vez sea un poquito superior, sí, en sí, este sí, caso, sí. Álvaro Torres. Álvaro es un muy buen luchador. Para mí, de los destacados, es uno de los más destacados. Posiblemente sea uno de los favoritos, entre comillas, a ganar este torneo. Pero atención también a lo hemos comentado, los hermanos García, al Pollo Tito Roy, al propio Juan Antonio Ramírez, que bueno, puede remontar la lucha en contra frente a Fran e incluso dar la tercera. Sí, sí, yo he visto luchadas en las que el luchador cae en la primera y después tirarse 10 y 11 contrarios, o sea, eso no. Bien, pues segundo enfrentamiento con la primera a favor, Francisco Romero frente a Juan Antonio Ramírez, que se va al muslo, se defiende Frank, que intenta garabato, pero muy lejos, ahí parte el luchador de, en este caso, del Unión Norte, Juan Antonio Ramírez, y consigue el empate de lucha, lo veremos en la tercera y definitiva agarrada. Segundo enfrentamiento con la primera favor, Álvaro Torres frente a Alejandro García. Ahí Alvarito nuevamente, pues con un vacío de vivo, pues troncha y lleva la arena a su rival. Y se confirma la superioridad de Alvarito Torres frente a Alejandro García. Sí, efectivamente, y es un placer verlo luchar. En este caso, evidentemente, no ha tenido mucha resistencia por parte de su rival, pero cuando la tiene, también muestra mucha gallardía. Bien, pues Alvarito Torres, que ya pasa a la siguiente ronda. El tercer enfrentamiento que van a disputar Juan Antonio Ramírez frente a Francisco Romero. Ahí se va con la boca el pantalón Juan Antonio, intenta media cadera y a la arena. Consigue también Juan Antonio Ramírez pasar de ronda. Y también el pronóstico se cumplió en este enfrentamiento, sí, Manolo. Efectivamente, las cosas no son en la lucha tampoco como empiezan, sino como acaban. Correcto. Bien, pues decir que el árbitro de este campeonato es José Antonio Cabrera, árbitro que pertenece al Comité Insular de Lanzarote. Y me gustaría también saber tu opinión también al respecto de cómo ves la labor arbitral en Lanzarote, Manolo. Realmente es compleja analizarla porque tampoco se quiere muchas veces lastimar una función que es vital en la lucha canaria. Lo que sí deben es contar con más apoyo, utilizar las nuevas tecnologías, tender a no fallar, porque todos sabemos lo que cuesta darle una lucha al contrario. Bien, pues atención a esta agarrada que promete estar interesante. En el terreno vemos a Ricardo Alonso, luchador que pertenece al Culucha Unión Surtida, Raico García, que pertenece al Culucha Unión Norte. Ricardo Alonso, luchador que ha fichado el Unión Surtida para este torneo copero, procede de la isla de Tenerife y bueno, se enfrenta pues a un gran rival como es Raico García, precisamente pues uno de los sobrinos de nuestro invitado y comentarista. Ahí está Raico intentando cadera, el luchador que pertenece a Luis Urtía, Ricardo Alonso, tiene una buena posición y son dos, un luchador complicado de llevar son dos arena. Hombres parejos y puede caer cualquiera. Bien, pues ahí tiene dominado con la mano atrás en la nalga Ricardo Alonso, que es amonestado.
por mala oposición de los brazos a Raico García. Una amonestación estratégica, porque evidentemente lo tenía bastante aprovechado su rival y prefiere esa amonestación, que puede ser decisiva en caso de que no luche, pero que no tendría trascendencia si luchara y se zafa precisamente de una situación difícil de superar. Correcto, bien, pues de nuevo van a reanudar esta primera agarrada. Ricardo Alonso, que viste con calzón azul, camisa verde. Raico García, que viste con calzón verde, camisa naranja. Lucha con la mano en la espalda el luchador que, bueno, representa en este caso al Club Lucha Unión Surtida. Decir que están todos los equipos representados por los luchadores que participan en este campeonato. Y de momento, bueno, pues igualdad en esta agarrada. Igualdad, son dos hombres parejos, los dos luchan hacia arriba y el luchador del TIA tiene una muy buena posición que le hace difícil entrar a Raico. Bien, pues ahí intentaba lo derriba bien. Y como fueron ya Ricardo Alonso y se adjudica la primera favor, Raico lo intentó, tenía una amonestación contra y bueno. Sí, efectivamente, la lucha es eso, la lucha es eso, la lucha es caer y derribar, y hoy cago yo y mañana caes tú. Lo que no se puede es estar eternizándola, porque si no el público no ve lucha y se aburre, porque para ver gente agarrada te vas al baile. Efectivamente, bien, pues en el terrero, en este caso, Juan Marcial Curbelo frente a Miguel Trujillo. Unas condiciones, lo he comentado en muchísimas ocasiones, Manolo, Miguel Trujillo, unas condiciones espectaculares para, bueno, llegar a más en la lucha canaria. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que estos luchadores tienen que llegar a más. Lo que es penoso es que tengamos los destacados B y C, gente de más de 40 años. Yo creo que en cualquier deporte, gente con más de 40 años pueden luchar si les apetece, porque eso es un derecho que tienen, pero no pueden ser los más destacados. Un hombre está en su plenitud y más físicamente a los 19, 20, 30 años, pero a los 40 ya hay un declive que hace que vaya hacia un empeoramiento de la lucha, porque si se da usted cuenta, los luchadores que hemos vivido a lo largo de los últimos 20 años no luchan ahora como luchaban hace 20 años. Efectivamente, bueno, pues análisis perfecto el que han podido escuchar de nuestro invitado. Lo he comentado en la presentación, un hombre que entiende de lucha, que sabe de lucha y que, como no, participa también en este caso como aficionado en los terreros de nuestra isla Lanzarote. Pues fueron amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Bueno, un terrero, Manolo, tal vez no tenga las dimensiones, ¿no? Mira, esas son las cosas que hay que evitar, Barrios. Hay que ponerles toda la seguridad a los luchadores y que las medidas sean las reglamentarias, que se pueden reproducir en cualquier lado, traer el metro. Y oye, si son 8 metros, son 8 metros, no pueden ser menos, porque los luchadores están acostumbrados a moverse a ciega, porque están tentando al contrario más que fijándose donde pisan, y puede haber una desgracia innecesaria. Efectivamente, ¿no? Y el lugar es bastante amplio para que el terrero fuese más amplio. Atención, que se iba al muslo Miguel Trujillo, pero llegaba fuera de las líneas. Bueno, líneas no, no hay línea, en este caso no han marcado las líneas. No hay ni líneas ni bingo, no hay nada. Yo creo que es difícil y además. Otra de las cositas que también había que poner, amigo Manolo, las líneas reglamentarias, hombre, del terreno. Claro, pero es que eso no cuesta nada, eso se hace en un minuto. Que son las cosas que tenemos que controlar perfectamente para cuando vamos a promocionar la lucha. Mira, aquí hay gente que posiblemente nunca ha ido a la lucha. Es una oportunidad para que vean y vean buena lucha, porque estos chicos luchan. Correcto, aficionado evidentemente también de nacionalidad extranjera, pues estamos en una zona turística. Por cierto, no sé si estoy equivocado en decir que hablamos de la zona más antigua de Puerto del Carmen, la Tiñosa, conocida antiguamente. Sí, efectivamente. Cuando yo era pequeño, venía aquí y no había absolutamente nada, sino un grupo de casitas ahí, de pescadores, de una población bastante pobre que vivía de la pesca, y que apenas unos metros más arriba ya llegaban las plantaciones de tomateros que venían desde Tía, que era lo que vivía la mayoría de gente de esa zona de arriba. Bien, pues bueno, Manolo, estamos presenciando una agarrada tal vez un poquito deslucida, lo están intentando, pero no han logrado de llevarse a la arena, y bueno, tal vez la igualdad esté palpable en el terrero. Sí, sí, yo creo, aquellos que hemos practicado la lucha sabemos también que hay luchadores que son contrarios, que a lo mejor tiran a todo el mundo y después se encuentran y no son capaces de tirarse entre ellos porque no les puede entrar, porque le ponen especiales dificultades, porque la corpulencia del contrario se resiste a sus movimientos, pero después ese mismo luchador sale por otra silla y es un espectáculo. Bueno, pues el tiempo que se va en esta primera agarrada, tiempo reglamentario. Tiempo lo lleva el colegiado, ya que tampoco hay un cronómetro a pie de terrero.
y bueno, veremos a continuación pues al menor de los hermanos García, Ángel García, que será el rival de Cristo Betancor. Podemos ver también una bonita agarrada. Aquí me estoy convencido, amigo Manolo, que van a derribarse. No sabemos cuál la arena, cuál quedarán pie, pero estoy seguro y convencido de que vamos a ver espectáculo. Sí, son dos hombres que van a luchar, cada uno a su manera, pero que quieren derribar al contrario. Son dos hombres también ambiciosos, que quieren superarse, y eso es una garantía para el espectáculo. Bien, pues ahí está esa agarrada entre Cristo Betancor, luchador que pertenece al Club Chatao, Ángel García, que pertenece al Club Lucha Unión Norte. Ahí está Ángel con cadera. Atención, que lo puede llevar a la arena. Y a la arena. Bonita cadera. Arranca los primeros aplausos del público. Ángel García con una bonita cadera lleva a la arena a Cristo Betancor. A mí me gustaría ver, y no porque es mi sobrino, sino por la potencialidad que tiene este chico, verlo con alguien que realmente le enseñara a luchar, que supiera luchar y que aprovechara todas sus posibilidades, porque es un hombre inteligente, es un hombre corpulento y es un hombre con una capacidad de sacrificio incuestionable. Bien, pues nos vamos al segundo enfrentamiento. Con la primera a favor lo hace Ricardo Alonso frente a Raico García. Raico, que intentará, como no, buscar el empate a luchas, acumula una amortización en su contra. El luchador que viste con calzón verde, camisa naranja. Veremos si consigue el empate a luchas o si de Ricardo Alonso lo llevara nuevamente a la arena y pudiera pues dejarlo fuera de brega. En este caso pues quedaría eliminado el luchador Raico García. Bueno, pues ahí están ambos luchadores. Raico cruzado arriba, intenta desvío vacío Ricardo Alonso. Ahí lo puede aprovechar Raico, que intenta cadera. Ahí lo tiene dominado con la mano en la espalda, pero Raico, un hombre que, bueno, ejecuta también burras, amigo Manolo, y bueno, tal vez lo vemos un poquito trancadito en esta Es un ocasión. Hombre fuerte, pero tiene una lucha en contra y no ha querido arriesgarse. Creo que ha tenido movimientos que hubiesen podido ser definitivos, pero no se ha atrevido a dar el paso final, y eso hace que no lleve a su contrario al suelo. Le falta quizás un poco de decisión a la hora de rematar la lucha. Ahí mismo tenía que haber seguido. Bueno, pues ahí lo intentan, el colegiado ahí creo que debe de parar la agarrada. Pues ha amonestado Ricardo Alonso por pasividad en la brega, por lo tanto igualados a amonestaciones, pero prevalece la lucha a favor del luchador Ricardo Alonso. Sí, efectivamente, tiene que ir Raico a lucharle, porque si no ya quedaría eliminado, está cansado. El otro luchador también es un hombre parejo, un hombre que hace la retranca muy bien, que le impide entrarle, que le impide coger la bocamanga del pantalón, que es como más cómodo se siente Raico, y eso hace pues que las técnicas que ejecuta pues no tengan la misma eficacia que si las hiciera desde la posición que a él le interesa. Bien, pues ahí está de nuevo la agarrada, pues ya faltará poquito para finalizar. Toque para atrás de Ricardo Alonso, ahí se defiende Raico García, de nuevo cerca de la orilla, en este caso del terrero. El tiempo se le va en contra de los intereses del luchador Raico García, que bueno. Pues efectivamente, en esa situación Raico tendría que haber echado la pierna fuera, buscando más el que lo volvieran a traer al centro del terrero. Ya ha quedado eliminado, le ha dado una. No ha luchado mal, pero no ha tenido premio, porque en la lucha canaria hay que hacer que el otro pues lleve a la arena algo más que la planta del pie, y aquí el que la llevó fue él y perdió. Correcto, pues fuera de brega Raico García, pues pasa de ronda Ricardo Alonso. Nos vamos a la segunda agarrada con la primera separada. Miguel Trujillo frente a Juan Marcial Curbelo. Ahí está Miguel con cadera. Ahí se pasa a los zurdos Juan Marcial, pero pierde el agarre de pantalón. Lo puede aprovechar Miguel Trujillo, un hombre que, bueno, solo ejecuta tronchadas, caderas. Ahí lo intenta aprovechar, lo tiene dominado, lo puede llevar a la arena y ahora sí. Lo amarra y lo abraza y lo lleva a la arena. No sé, muy, muy alocada esa pardelera por encima de la cintura. Más que una pardelera, parecía un abrazo de un oso. Eso no tiene rentabilidad ninguna. Bien, pues al terreno vamos. Primera agarrada favorable a Ángel García frente a Cristo Betancor. Cristo, que intentará buscar el empate a luchas. Veremos si lo consigue o si de Ángel García pues lo puede llevar a la arena nuevamente y pasar a la siguiente eliminatoria.
campeonato que le estamos llevando a través de Biosfera Televisión desde un terreno improvisado en la Plaza del Varadero de Puerto del Carmen. Un día especial, día de Canarias, día de todos los canarios y canarias que vivimos en este archipiélago que forman pues nuestras 8 islas canarias. Ahí está, intentaba toque para atrás, ahora canta. Ahí no se le escapa Ángel. Ángel García nuevamente, da la segunda, nuevamente con cadera, fuera de brega y eliminado. Cristo Betancor pasa a la eliminatoria. Ángel García. Bueno, pues nosotros, claro, no sabíamos tampoco las normas de este torneo. Y nos damos cuenta que es a tres agarradas. Por lo tanto, disculpen todos nuestros telespectadores, llevamos muchísimos años a dos agarradas y nos ha cogido sorpresa. Exacto, antes este siempre campeonato. Era así de esta manera, pero últimamente es de la que usted dice. Bien, pues tercera agarrada, con la primera para Ricardo Alonso y una separada, ahí está a la arena. Pues... Bueno, pues el colegiado creo que ha dado la agarrada nula, creo. Ha señalado para el centro del terreno, veremos lo que... dictamina el colegiado. Hay que aprender de los errores. Yo creo que no se puede exportar un terreno que no cumpla con las medidas, porque los luchadores están habituados a moverse de forma ciega. Lo vuelvo a repetir, tú cuando luchas ya lo tienes interiorizado lo que mide el campo. Cuando te modifican, si te lo modifican para más no pasa nada, porque lo que hace es que creías que estabas en la raya y te ha tirado dentro. Pero cuando se recorta, corres el riesgo de que caigan fuera, incluso que se hagan daño. Bien, pues la agarrada nula, ya que caían fuera del terrero, de nuevo en el centro del mismo, con Raico, que está pues encontrando un duro rival, amigo Manolo, no puede empatar la brega. Sí, efectivamente. Con Ricardo Alonso. Ha sido superior en las tres agarradas el luchador del TIA. Raico lo ha intentado en ocasiones, pero no ha estado en ningún momento cómodo, y eso hay que decirlo, eso es así. Bueno, pues ahí están intentándolo. Bueno, ahí creo que se equivoca Raico. Una lucha falsa, una lucha muy falsa. Intentaba con un puente, especie de puente, creo que ahí se equivoca y prácticamente pues le echa el cuerpo encima a Ricardo Alonso y se clasifica para cuarto de final el luchador que pertenece a Luis Surtía. Pues no ha sido el día de Raico García, él tiene mayores capacidades, pero lo que decimos, el otro también se entrena todos los días y viene con la misma intención que él, que es superar la eliminatoria. En este caso, pues le ha salido bien y hay que felicitarlo. Bien, pues también aquí en esta ocasión vuelvo a pedir disculpas, ya que anteriormente dijimos que Juan Macía había quedado eliminado al ser derribado por Miguel, pero no, acumula una lucha en contra, una separada. Están en su tercer enfrentamiento, ahí se entrega nuevamente Juan Marcial, entra de partelera y intenta contrarrear. Tal vez ahí también una lucha un poco falsa, Manolo. Sí. La partelera no se ejecuta de esa forma, pero bueno. La partelera y el garabato son luchas para ejecutar rápidamente, porque desde que el otro consigue defenderse, el que está entregado es el que tiene la pierna cogida. Eso es así. Son luchas muy vistosas si se hacen de respuesta a un toque para detrás, si se hacen de forma inmediata, si cogen el mulo la misma vez que mete el garabato, como lo hacía Juan Jesús Hernández en su momento, que era tremendamente espectacular. Esa es la lucha que nos gusta ver. Bien, aquí en esta mesa de trabajo tenemos pues a un libro editado por nuestro invitado, La salud en el terrero, un libro que lleva muchísimos años pues a nivel público, y me gustaría aprovechar este momentito, lo poquito que tenemos de tiempo, para que comente un poquito sobre este libro, Manolo. Sí, después cuando tengamos un momentito, porque la prioridad debe ser la lucha y va a continuar, pero sí te digo que fue el primer libro que se escribió de lucha canaria en Lanzarote, donde está recogida la historia desde sus principios hasta el año 1995, que fue cuando lo publicamos. Y la intención era esa, que sirva como referencia para toda la gente que se dedica a la lucha y aquellos que quieren aprender algo. Bien, pues vemos en el terreno ya la primera agarrada de cuartos de final. La van a disputar Juan Antonio Ramírez frente a Barito Torres. Estos luchadores, amigo Manolo, los he visto esta temporada muchísimas, muchísimas veces competir. Se han dado de parte y parte. Y bueno... Este es una delicatessen, poder ver a Ramírez y al luchador Alvarito enfrente, para mí es una delicatessen, porque para mí son dos grandes luchadores que no están clasificados, y me alegro de que sea así, porque les permite dar espectáculo en la parte ancha de una luchada, que a veces se echan falta gente así.
Bien, pues fueron amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Es evidente que, bueno, al agarrar en tantas ocasiones, pues bueno, y se conocen perfectamente y saben de, como se suele decir vulgarmente, de la pata que coge a cada uno. Eso es lucha. Yo hay una lucha que no considero pasividad, que es la del tanteo, la del amago. Y no hay que matar eso porque tampoco le puedes obligar al luchador a que vaya ciego por el otro, porque si no tampoco hay técnica ni hay inteligencia. Usted tiene que buscar la posición idónea para aplicar una técnica, tiene que desviarlo un poquito si quiere meter una cadera, tiene que buscar una posición baja si quiere darle un toque por dentro. Yo creo que esas son cosas esenciales que valoramos los que nos hemos mamado la lucha, pero quizás a un público menos inexperto le parece cansino. Bien, pues no hay lucha. Y si no hay lucha, se molesta, eso está claro. No lo han intentado, sinceramente, Manolo. En este caso no se ha visto ni siquiera intención, lo que hay mucho respeto. Efectivamente, hay mucho respeto en ambos luchadores debido a los enfrentamientos que han tenido a lo largo de esta temporada, muchísimos. Bueno, pues recientemente en la Liga Regional de Segunda Categoría, Alvarito pudo con Juan Antonio Ramírez y en el torneo de Copa también. Al día siguiente también pudo Alvarito con Juan Antonio. Por lo tanto, Juan Antonio es un hombre que bueno, lo intenta a lo zurdo. Es verdad que no está en, está pasando una fase un poco complicada Ramírez. En los últimos meses no ha estado a su propia talla, que es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Que no es que comparado con un tercero sea mejor o peor, sino cuando su rendimiento baja con respecto a él mismo. Para mí me parece un luchador que puede tirar a cualquiera, y cuando digo cualquiera, a cualquiera, pero últimamente lo que se está demostrando también que puede caer con cualquiera. Efectivamente. Bueno, pues Manolo, otra agarrada que va a estar bastante interesante, uno de los luchadores para mí más técnicos de esta competición conejera, Saúl Romero, luchador que lucha tinajo frente al pollo de Tite Roy, David Medina. Unas agarradas que van a estar bastante, bastante disputadas, bastante bonitas, y sobre todo la técnica de Saúl. Muy bien, muy bien. Traba un garabato en el tobillo, amigo. Exacto, es más una traba que un garabato, porque no enrosca, sino que pone su talón detrás del contrario y lo empuja para detrás. Espectacular, Saúl Romero, un luchador muy técnico. Baraja diferentes mañas, domina varias mañas y un gustazo. Yo no sé si usted vio a Ismael Brito luchando los años 80. Lo vi poco. No mucho, pero lo vi poco. Era tremendo. O el propio Ernesto Saavedra, o Arcadio Tejera. Hombres que te tiraban a 7-8 hombres, que cuanto más hombres tiraban, más hombres eran. Y eran espectaculares porque sabían la lucha, se sabían. Ibas a una lucha y te hacían todo el repertorio, si no todo, pues no vamos a exagerar tampoco, sí un amplio repertorio de las técnicas de la lucha canaria. Correcto, otro hombre que también lo vi luchar, Domingo Barrio. No, Domingo Barrio era precioso lo que se podía ver hacer a ese hombre. Yo lo recuerdo de ver con mi hermano Ángel, que era muy superior físicamente, porque mi hermano medía 2 metros y él apenas 1,70, pero era el Popeye. Yo lo conocía como el Popeye porque era un hombre tremendamente fuerte. Yo iba atado en esa época, en los años 80, a ver luchar a Domingo Barrio, a Valdivia y a Arcadio. Cuando esos tres caían, ya me daba por satisfecho. Y cuando quedaba Arcadio, estaba asustado hasta que acabara la lucha, porque a Arcadio no lo tiraba nadie antes de luchar, nunca. Y luchando era muy difícil. Correcto. Bueno, pues segundo enfrentamiento de Juan Antonio Ramírez y Alvarito Torres, la primera agarrada fue separada. Pues parece que llevamos la misma tónica del primer enfrentamiento. Un Juan Antonio que intenta pasárselo zurdo, hay Pierre en el agarre del pantalón, ahí se desarbolan ambos luchadores y bueno, no estamos viendo lucha en estas agarradas. Sí, efectivamente, están sueltos. El estar suelto ya es una mala señal. Pues nuevamente fueron amonestados por pasividad. Y de nuevo, pues, el colegiado José Antonio Cabrera les para y de nuevo pues a competir al centro del terrero. Pero precisamente con este sistema también permite agotar al contrario en las dos primeras y después ir si eres capaz de reservar fuerza. Así era antes, y yo no sé si usted se acuerda cuando los que se separaban no quedaban eliminados, sino que volvían a luchar, se cambiaban de silla y si quedaban los dos volvían a luchar una agarrada de un minuto al final. Correcto, se ha cambiado tanto el reglamento de lucha canaria, Manolo, que bueno, que a veces
no entendemos muchos artículos del reglamento de lucha canaria. Fue muy complejo la elaboración del reglamento unificado a partir de 1985, que cuando se crea la Federación Regional de Lucha, fue un enfrentamiento tremendo, incluso televisado, porque las islas orientales y occidentales tenían grandes diferencias. Incluso las occidentales luchaban, las sillas eran las dos luchas corridas, o sea, luchaba... Tú eliminabas al contrario y salía la otra silla, mientras que por aquí pues siempre ha sido así, silla alterna, que bueno, fue la que se impuso al final, pero con mucha presión, ¿eh? Correcto, pues nada, amonestado nuevamente ambos luchadores por pasividad, dos amonestaciones de la misma agarrada. Bueno, decir que también a esta hora en la Isla Bonita, en la Isla Palma, concretamente en el terreno Camilo León de los Llanos Aridanes, se está celebrando la lucha institucional del Día Canaria, luchada que se está viendo en directo a través de la televisión canaria. Donde pues, nuestros compañeros de Todo Lucha, Willy Rodríguez y David Llanes, son los encargados de llevarla a todos los hogares de Lanzarote. La televisión canaria, Manolo, divulga, promociona el deporte, pero yo se lo he comentado a los compañeros, ellos me han dado la razón, pero como me dicen ellos, son mandados, un programa no se puede emitir a las 11:30 de la noche donde un niño está allá durmiendo. Sí, efectivamente. Mira, yo recuerdo cuando empezó la luchada en el año 86, que yo fui uno de los colaboradores de aquel programa La Luchada junto a mi amigo Piti, con el que mantengo todavía una excelente relación. Y él, también es verdad que solamente estaba la 1, y la luchada la veía todo el mundo. Yo me acuerdo de estar cuando eso estudiando en La Laguna y salías a la calle y todo el mundo te saludaba, que parecías tú el protagonista de cualquier cosa. Los luchadores eran considerados héroes en ese momento. En La Palma, Antonio Cano se los tiró a todos, se quedó exhausto, todo el mundo preocupado. Después, cuando se dejó de emitir la luchada, llamando, preguntando que cómo estaba. Era un espectáculo. Yo creo que eso hay que conseguirlo, y eso se consigue, como usted bien dice, abriéndolo a todo el mundo. Y sobre todo, si no se complementa esas retransmisiones con apoyo pedagógico, no sirve, porque la mayoría de la gente no ve la lucha porque no sabe cómo es. Atención a Manolo, que es Juan Antonio Ramírez, bien, quien lleva bien la arena. Ahí tal vez Alvarito arriesgó, el tiempo se iba y Juan Antonio lo lleva a la arena, consiguiendo pues la primera agarrada en este segundo enfrentamiento. Lo veremos en la tercera y definitiva agarrada. Esto hará una tercera agarrada más viva. Alvarito va a tener que ir a por él y le da un poquito de aire también a Ramírez, que va a poder estar a la defensiva. David Medina para hacer el frente. Segunda agarrada con la primera a favor, Saúl Romero frente a David Medina, apoyo de Tite Roy. Si Alvarito consigue empatar, supuestamente habrán agarrado el minuto. Sí, efectivamente, tiene que haberla. Bueno, pues ahí vemos a ambos luchadores, ahí está David Medina, un hombre también que está cojando una buena actuación en su equipo, el Unión Surullaise, equipo que, bueno, mantiene la parte alta en el torneo Fundación La Caja de Canarias. Ahí está intentando burra, y también está pues intentando pues conseguir esa clasificación en la Liga Regional de Segunda Categoría. Sí, a mí me parece interesante lo de los campeonatos regionales, porque abren miras, porque posibilitan luchar con otros luchadores, además de la motivación del viaje que significa para conocer Canarias a muchos luchadores que pues no tienen a lo mejor esas posibilidades de desplazarse. Creo que es una buena idea, y por ejemplo yo disfruté mucho de los luchadores palmeros el otro día en Aría, por ejemplo. Efectivamente, el luchador palmero, que se caracteriza por ser un luchador competitivo, un luchador que va a luchar practicando pues las mañas de nuestra lucha canaria. Un luchador que bueno, lo vemos en el terreno y son hombres preparados físicamente, a pesar de, como bien comentas el otro día, luchadores del Tierrafen, pues los destacados los hermanos Alberto Castro y Samuel Castro, no tienen esas condiciones físicas, pero cómo pudieron llevar a la arena a luchadores superiores en condiciones físicas, como fue el caso de Alberto, que lleva a la arena a Joan Lajo. Sí, efectivamente, y más, son gente que va a luchar, son gente que da espectáculo. Esa es la gente que hay que traer a luchar a Lanzarote también. El hecho que tú vayas y disfrutes, pases un rato agradable en la lucha. Ahí está con garabato Saúl Romero. Da la segunda, fuera de brega, eliminado el pollo Tite Roy, y pasa de ronda Saúl Romero. Saúl, que con garabato llevó a tierra al pollo Tite Roy. Sí, un garabatito muy bien echado, muy bien empujado. Pero el garabato, no, la gente se cree que el garabato es la pierna, no, el garabato es el agarre.
bien agarrado el tío a la altura de la cintura y sobre todo el empuje con el pecho para detrás. Si usted se para al que le está haciendo el garabato y se abre las piernas, ese hombre ya es hombre muerto si usted sabe luchar, porque podrá defenderse bien. También hay quien es mucho más ágil y hace todo eso en segundos, con lo que en lugar de defenderse, contrea o partiéndolo para detrás o haciéndole una traba a la pierna que tiene suelta, con lo que con su propio peso se va hacia atrás. Son variedades que hacen y que se ven fundamentalmente cuando luchan luchadores que saben luchar. Bien, pues tercera agarrada con la primera a favor y una separada. Juan Antonio Ramírez frente a Alvarito Torres. Alvarito que evidentemente lo va a intentar. Un hombre pequeño pero muy correizo, muy combativo. Y bueno, Juan Antonio suponemos que ahora puede intentar de frenarlo y esperar a los posibles ataques del luchador Álvaro Torres. Exacto, exacto. Entre otras cosas porque se ya lo hacía sin tener la lucha. Ahora que tiene la lucha con más razón. Él sabe que es un hombre, que Álvaro es un hombre peligroso, que es un hombre encontrado para él, que lo ha llevado a la arena en otras ocasiones y que en esta ocasión no debe desaprovechar la ventaja que tiene. Bueno, pues fueron amonestados por pasividad en la brega. Ahí están desarbolados, no hay agarre de pantalón. El colegiado, pues creo que con buen criterio les para. Y de nuevo, pues al centro del terrero. Yo creo que se está viendo una buena luchada. Una buena luchada no quiere decir que luchen todos a toquepito, quiere decir que se vean distintas técnicas, que se vea a un luchador gallardo que va por el otro y también un luchador entendido que sabe que no puede ir a lo loco porque el otro también tiene dos pies, dos manos y aprendizaje. Bien, también cierto es, Manolo, que bueno, la climatología en este caso hay bastante calor, estamos hablando de que grabamos el 30 de mayo, Día de Canarias, a las 12 y media de la mañana. Y también dificulta pues al deportista, en este caso, el competir. Es una exigencia mayor el horario, hacerlo a las 12 del mediodía, en pleno mediodía, cuando más da el sol, ya en mayo, que aquí es como en cualquier otro sitio, julio, pues evidentemente es un esfuerzo mayor, pero yo creo que la experiencia lo vale y creo que este tipo de cosas, este tipo de campeonatos deberían hacerse con más regularidad, buscando el que la lucha sirva de espectáculo en Lanzarote, sirve para motivar a los luchadores con un premio y a su vez sirve para que la lucha tenga presencia, que el que venga a Lanzarote vea Lucha Canaria, que también es uno de los recursos históricos y culturales que tenemos, que muchos llevamos dentro y que muchos hemos vivido como si se hubiese tratado de las batallas más gloriosas. Para mí hay luchadores como por ejemplo el Pollo de Uga, cuando lo estudiaba de los años 20 y demás, que era un héroe, una persona que se convertía en una referencia. Pues si esas cosas se le dijeran a los niños, yo estoy convencido que se acercarían a la lucha. Ahora, si se les dice que esto es un deporte de bruto, que esto son empujes, que esto es fuerza, nada más lejos de la realidad. Y si no, venga usted con 200 kilos y tire a uno de estos. Efectivamente. Y ya que hablabas del tema del peso, Manolo, ¿qué opinas de las normas que han sacado las federaciones en este caso del límite de peso del luchador, que no pueda pesar dependiendo de la talla, altura, X kilos? ¿Qué opinas al respecto? Se han quedado luchadores en la atacada, luchadores juveniles que bueno, tenían una proyección y no han podido seguir practicando la lucha canaria. Yo creo que se equivocan porque se puede conseguir el mismo objetivo, que es que el deporte no esté en manos de personas corpulentas, premiando cosas distintas, enseñando a los luchadores y favoreciendo que un luchador pueda dedicarle tiempo a la lucha canaria. Lo que no se puede hacer es que un luchador tenga que estar toda la semana trabajando como un Cristo y después pedirle que sea un gran luchador cuando hay otra gente a través de las instituciones que se les está pagando un dinero para jugar a balonmano, para jugar a baloncesto, que a mí no me parece mal. Digo que lo raro es que la lucha, siendo una cosa nuestra, pues no se potencia de igual manera. Bien, pues al terreno vamos, donde reaparece Ángel García. En cuartos de final lo hará frente a Itame Concesión, un luchador también importante en las filas, en este caso, del club de lucha Tinajo. ¿Cómo ves esta agarrada, Manolo? Yo creo que bastante igualada. Son dos hombres fuertes, dos hombres que se tantean y que van a buscar su oportunidad. Aunque Ángel, estoy convencido que va a ir a por él, caerá o no, pero lo va a intentar. Bien, pues ahí está intentándolo ambos luchadores, lo intentó Itami, ahí se dobló un poquito Ángel y a punto estuvo de ir a la arena, pero se resistió y lo vemos de nuevo en posición de intentar pues derribar a un luchador, como he comentado, importante en la media, como es Itami Concesión.
Ahí está intentando toque por dentro Aitami. Ahí intenta hacia media cadera Ángel García. Pierde Aitami el agarre de pantalón. En el caso de Ángel hay evidentemente una falta de experiencia luchística. Apenas 6 meses en los terreros. Pero tiene un cuerpo muy completo. Es un hombre que se prepara diariamente físicamente. Y que es difícil tirarlo, porque aunque pierda en ciertas ocasiones el equilibrio, porque no percibe con la misma claridad que otros luchadores el movimiento de su contrario, sí es verdad que por otro lado tiene un equilibrio añadido por su corpulencia. Correcto, y también me quedo yo con la actitud de Ángel. Vemos a un luchador noble en el terrero, Manolo. Eso le viene en la sangre. Usted que conoció a mi hermano Ángel, sí, señor. Era un hombre tremendamente noble. Si él podía tirar al luchador sin darle un golpe en el suelo, lo tiraba así. Tanto es que yo... Atención que va de Garabato, ahí está mi concesión. Se lo lleva al suelo de Garabato, muy bien tirado. Se defiende... mal del garabato. El garabato, como digo, siempre hay que buscar el separar el pecho del contrario, que es con lo que te está empujando. Con la pierna no te tira. Te tira con el empuje y reteniéndote la pierna para que no puedas caminar para atrás. Cuando cede, ya te estás cayendo. Pero le decía que una de las anécdotas... Bien, pues vemos en el terrero a Ricardo Alonso frente a Juan Marcial Cubelo, y dirán ustedes, queridos telespectadores, ¿por qué Juan Marcial Cubelo está de nuevo en el terrero siendo derribado por Miguel Trujillo? Pues que Miguel Trujillo se ha lesionado y le ha dado la plaza a Marcial Cubelo. Sí, efectivamente. Pues sí, amigos, comparto tu opinión al respecto de lo que hablamos de los luchadores, en este caso Ángel García. Se parece muchísimo a su padre, a Ángel García padre, un hombre muy noble. Yo creo que te lo comenté la otra vez, y si no lo hago en esta ocasión, vi una agarrada entre Domingo Estupiñán y Ángel García padre, donde Domingo Estupiñán entra con un garabato, y cómo Ángel García saca la mano por detrás de la espalda de Domingo Estupiñán y le coge el tobillo y le quita el garabato. Nunca me olvidaré de esa agarrada. Fue muy aplaudida por un terrero de Ciudad Deportiva Lanzarote lleno a reventar. Y fue una de las agarradas que tiene uno en el recuerdo, amigo. Yo tengo otra también parecida, que fue con Sisto Rodríguez en Órsola. Sisto Rodríguez estaba como un caballo, mi hermano llevaba un año sin luchar, vuelve y Sisto quería tirarlo de forma espectacular porque mi hermano lo había tirado siempre, Ángel García. Entonces se le pasa por detrás, lo coge, lo abraca con los dos brazos, mi hermano lo que hace es agacha, mete su brazo por debajo de la pierna, le coge el tobillo y lo saca por debajo de la pierna, pues como si fuera un cabrito. Qué pena, y esa era qué pena, la imagen después, en la fiesta, todo el mundo haciendo el gesto, como sacando a alguien de debajo de las piernas, ¿no? Qué pena no tener esas grabaciones, amigo, de esas luchadas espectaculares antaño, para pena. Poderlas transmitir a día de hoy en las televisiones. Yo tengo muchas grabaciones, pero corresponde ya al tiempo en el que se grababan, que no están todas, pero sí hubo una época, incluso yo fui con alguno de ellos a comentarlas allá en los años 80. Pero incluso Sisto era impresionante, para mí uno de los mejores luchadores que ha habido en Lanzarote. Sí, Sisto se preparaba mucho, Sisto era un hombre muy preparado físicamente y un hombre también de mucho punto honor, un hombre que no le temía a ningún rival. No, que va. Bueno, pues no se derriban estos luchadores, Ricardo Alonso, Juan Marcial Curbelo, tiempo reglamentario, agarrada separada. Pues, amigo, Ángel irá a empatar. Está claro que va a intentarlo, como mínimo, intentarlo. Va a intentarlo, tiene que intentarlo, porque además es un hombre que va en proyección y esto es un día más para él en su formación. Bueno, pues ahí está el segundo enfrentamiento con la primera a favor. Ahí está mi concesión frente a Ángel García. Veremos lo que sucede en esta segunda agarrada, donde... El luchador que viste con calzón verde y camisa naranja debe de intentar empatar la brega. Evidentemente tendrá que quitar la posición, no puede entrar. A veces Ángel comete bajo su poco tiempo luchando en la lucha. Ahí está. Saca la mano, lo aprovecha Itami y toca para atrás. Se ha precipitado y son cosas que hay que ir aprendiendo con el tiempo. Y otra cosa que hay que aprender es que
las luchas no se señalan antes de hacer. Las luchas hay que hacerlas con rapidez, hay que hacerlas sin que se las espere, al contrario, porque eso te ahorra mucho contrario. Y siempre tener preparada una para cuando se defiende de esa lucha. Por ejemplo, si vas a sacar un hombre de sacón hacia adelante, tienes que ya saber que puedes dar un paso hacia atrás y empujarlo hacia atrás, porque él está poniendo esa resistencia. Correcto, es lo que quería comentarte. Tal vez la inexperiencia aún de Ángel, lleva muy poco tiempo luchando, poquito a poco el hombre irá cogiendo esa experiencia, y también para eso están los entrenadores, para ir corrigiendo esos errores. Yo creo que esa es una de las carencias, el hecho de que no tengan luchadores con los que entrenar, tiene que haber luchadores superiores, y a esos a los que le están pagando para luchar y ir al campo y dar un espectáculo negativo, deberían pagarles precisamente para que vengan a lo largo de la semana y los entrenen a ellos, porque ahí es donde está lo bonito de la lucha, en ver técnica. O sea, usted sabe lo que es una agachadilla, usted sabe lo que es un traspié, usted sabe lo que es una pardelera, un toque por dentro. Oye, pues ¿cómo mañana, se esa mañana poco se ven, no en la se lucha? Ven. Antes iba usted al San Bartolomé y Juan José, el que Chiquirito, bueno, tenía un apodo, exacto, ese era espectacular, medía un 1.50 m, pero mi hermano que medía 2 m, como se descuidara, se enredaba. Sí. Era Juan José Betancourt, conocido como el Chiquirito en el argollístico, fue un buen luchador. Un muy buen luchador, además fue de mi época, luchamos juntos en los juveniles y todos le teníamos miedo, porque además es que te tiraba pues como un chiquillo. Yo recuerdo derribar también, para mi opinión, uno de los grandes de Lanzarote, como fue Carmelo Guillén, el Pollo Tajaste. Carmelo Guillén, empezando, sí. Carmelo, el Chiquirito llegó a derribar. Sí, pero porque le pasaba lo mismo que a mi sobrino Ángel. Carmelo empezó también con 23 años, empezó con el año en que se creó la Alta Vista. Lo fueron a pescar por sus condiciones físicas de un bar en el que estaba allí entretenido, pero el hombre se fajó y llegó a ser uno de los mejores puntales de Lanzarote. Correcto. Tristemente fallecido. Grandes puntales como Sisto Rodríguez, Andrés Carmelo Guillén, Tony Martín, Pollo del Puerto, que bueno. Es verdad, muy pronto, y también el Pollo del Puerto, un excelente luchador, una excelente persona, y hijo también de uno de los grandes luchadores y grandes formadores de luchadores, porque ¿quién no estuvimos entrenando con Camurria o no estuvimos algún día de fiesta por ahí con Camurria? Porque era el más animoso, él era siempre el más viejo, pero el último que quería retirarse. Correcto, bien, pues nos centramos en este enfrentamiento donde, bueno, está siendo tal vez deslucido, no ha logrado derribarse. Un poco ha intentado mucho ejecutar alguna maña, pero bueno, confiamos en que puedan de alguno de los dos ir a la arena. Eso es así, no cabe otra opción. Ahí lo está intentando Ricardo Alonso, intentando un traspié, y ahora troncha Juan Marcial Corbelo, consiguiendo la primera agarrada en este segundo enfrentamiento. A ver, lo intentó ahí el luchador que pertenece a las filas de Luis Urtía, Ricardo Alonso, y bueno, contreó Juan Marcial Corbelo y lo llevó a la arena. Lo contreó muy bien, y eso es la lucha. La lucha es cuestión de segundos, de una ejecución perfecta, una contra perfecta. No hay contra perfecta si hay ejecución perfecta, pero si no hay ejecución perfecta, una contra perfecta da con el más guapo en el suelo. Bien, pues estamos retransmitiendo esta luchada desde el Varadero de Puerto del Carmen, luchada con motivo del Día de Canarias, y con una persona a nuestro lado pues que nos está dando clase a nosotros de lucha canaria. Sinceramente, un hombre que domina muchísimo este deporte vernáculo, y nosotros muy contentos de poder estar aquí y, como no, llevar este torneo o campeonato a todos los hogares de Lanzarote a través de Biosfera Televisión. En unos segunditos se va a continuar con este campeonato, ya que se le ha dado pues un pequeñito descanso a los luchadores. Volvemos en unos segunditos. Bien, pues nos vamos al tercer enfrentamiento, con la primera a favor, Juan Marcial Corbelo frente a Ricardo Alonso. La primera agarrada transcurría separada, la segunda se la adjudicaba el luchador que viste con calzón verde, camisa naranja. Pues de nuevo fuera del terrero. Y el calor que está dando más duro, amigos. Sí, señor, estamos sudando nosotros, así que podemos entender el plus que significa para los luchadores. Correcto, bien. Recordad que estamos en cuartos de final de este campeonato organizado por la Federación Insular de Lucha Canaria. También organiza el Club Johnny Surtías Cabra Medina y colabora la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Tías. Me parece un acierto total este campeonato.
animo a la federación y a los propios ayuntamientos que lo hagan con más frecuencia y que lo hagan sin motivo de que sea Día Canaria y demás, sino porque estamos en Canarias, porque el deporte de la lucha canaria se ha mantenido y porque es un placer para todos contar con un deporte de estas características que sea nuestro, propio, de nuestra gente. Efectivamente, y yo también comparto, amigo Manolo, que ahí está Ricardo intentando dar en tierra con Juan Marcial, las luchadas que se ven toda la semana en los terreros, hay muchos aficionados que van a ver a una serie de... ¡Ah, espectacular ahí! Esa. Espectacular, sí. Bueno, pues el colegiado dictamina revuelta, de verdad que nosotros la vimos bastante justita, pero hay que respetar, evidentemente. Sí, la decisión del colegiado, que aquí, en esta ocasión no tiene auxiliares. Exacto, eso es lo que le iba a decir, que no veo auxiliares, con lo que Antonio tiene que tomar la decisión. Y yo creo que ha sido valiente, la ha tomado, seguramente no, con toda seguridad, pues ha pitado lo que ha visto, y lo que ha visto puede ser o no lo real, pero la honestidad está en eso, en que el árbitro pite lo que vea, aunque lo que vea no sea exactamente lo que pasó. Correcto, decía anteriormente que hay una serie de aficionados que van a los terreros cada semana a ver a determinados luchadores. Luchadores no quiere decir que sean destacados o puntales, luchadores de media, luchadores estilistas, que dan espectáculo. A veces las tornas se cambian, a veces vemos más espectáculo en la parte alta que en la parte baja, pero normalmente la media de todos los equipos tienen uno o dos hombres que el aficionado le agrada, que el aficionado ve que va a luchar, que va a dar espectáculo. Sí, hombre, eso es así, entre ellos estoy yo, que voy a ver a mi sobrino, que evidentemente no son puntal. Bueno, pues de nuevo se reanuda la agarrada, intenta cadera Ricardo Alonso y ahora sí, como vacía. Y da tierra con Juan Marcial Curbelo, lo veremos en la agarrada del minuto. Le va a dar primero un minuto de descanso y luego se verá en la agarrada del minuto. Hace tiempo que no veía esta agarrada del minuto, que antes era muy frecuente. ¿Qué opinas al respecto? Por cierto, Manolo, antiguamente tres sillas, tres agarradas, en esta ocasión pues a dos agarradas. ¿Cómo ves este sistema reducido? Vamos a ver, yo le voy a reconocer que llevaba algo así como 20 años yendo a alguna lucha, pero no con la regularidad que voy ahora, que no tiene sino una explicación, que es que lucha mi sobrino y voy a animarlo. Y además de cerrar el círculo, yo empecé a luchar, empecé a comentar lucha y a dedicarme a la lucha gracias a que tenía un hermano mayor que yo, que era Ángel, que luchaba y que me encantaba verlo. Ahora pues vengo a verlo a ellos y les quiero transmitir un poco lo que el padre me transmitió a mí en ese sentido. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, volviendo a la pregunta, es que todas las medidas que se han tomado no es para que haya un mejor espectáculo para los que nos gusta la lucha, sino para hacer un espectáculo más universal, un espectáculo que no dure 3 horas, porque una persona va hoy, empieza la lucha a las 9, acaba a las 12, ya después no puedes ir a cenar, ya después no hay espectáculo, ya después llegas a tu casa y tu mujer te mira mal. Ese tipo de cosas que hoy es lo que pasa en la realidad, pues hay que adaptarlo. Entonces, ¿cómo se adapta eso? Mira, en lugar de 3 luchas, que sean 2. Antes yo, la primera vez que empecé a ir, veía que a la segunda lucha se separaba y quedaba eliminado, y me quedaba, pero ¿qué pasa? ¿Dónde me perdí yo la lucha que falta? Pero sí es verdad que va en esa línea. Si se consigue, yo creo que no es negativo, pero no es lo que era. Y el luchador García Curbelo, que tiene una amonestación. Pues nos vamos a la agarrada del minuto, donde tendrá que Marcial ir a derribar a su rival, ya que por el capítulo de las amonestaciones, si esta agarrada pues fuera separada, quedaría eliminado el luchador que viste en corazón verde, camisa naranja. Ahí está intentando Juan Marcial tronchada. Se nota también el cansancio ya de los luchadores en el rostro, ¿no? Como refleja ese cansancio. Es que claro, la lucha tiene eso, es esfuerzo permanente. Están trabajando con cuerpos de 100 y pico kilos. El del que hay que moverlo y el del otro que hay que moverlo. Pero es que además todos ellos tienen fuerza superior a su peso, a su peso físico, con lo que mantenerse a veces sin hacer nada, no se crean ustedes que es estar esperando a que pase la guagua. Bien, pues ahí está de nuevo. El luchador que pertenece a Surtía, Ricardo Alonso, me gusta ese chaval joven, buenas condiciones físicas. Ahí está con toque para atrás en la arena. Muy bonita, muy bonita. A atravesar Juan Marcial. Y cómo, pues con toque para atrás, da en tierra Ricardo Alonso con Juan Marcial Curbelo y pasa a semifinales el luchador que pertenece al club Unión Surtía. Ahí está mi concesión, Ricardo Alonso. Bien, pues entramos en semifinales con el enfrentamiento
de Saúl Romero y Juan Antonio Ramírez. Primera agarrada de estos luchadores. Ahí vemos a Saúl que está metido debajo. Hay una posición bastante incómoda. Tal vez ahí sufre mucho las cervicales, amigo. Ahí se puede zafar. Llegan fuera de los límites del terrero. Bueno, otro enfrentamiento directo que puede, bueno, sí, evidentemente... Son los pollos que tenemos aquí. Son gente que están ahí rozando el destacado C, todos ellos. Y que además se conocen. Y ahí donde está la emoción. Yo estaría incluso más dispuesto a ir a ver luchas donde estos chicos fueran los puntales, con un poquito más de formación y con un poquito más de exigencia, que ir con gente que tú sabes que, bueno, que ponen su voluntad, que tienen su experiencia, pero que les falta esa agilidad, esa euforia que tienen ellos, esa capacidad de arriesgarse. Eso es importante para atraer la atención de la gente. Bien, pues ahí están ambos luchadores, amonestados por pasividad. Luchadores por pasividad, primero. Saúl Romero, que pertenece al Club Lucha Tinajo, y Mulia Triana Wifi Canarias. Juan Antonio Ramírez, que pertenece al Club Lucha Unión Norte, Orbecame. Orbecame, bueno, una empresa como es Cabrera Medina, amigo Manolo, fundamental en la isla de Lanzarote, en el deporte, sobre todo en la lucha canaria, gracias a esta empresa familiar. Pues la totalidad de los equipos pueden confeccionar sus plantillas para poder hacer esas competiciones. Sí, es una de las principales empresas de Lanzarote, con una trascendencia económica importantísima, pero sobre todo es una familia de Lanzarote, además vinculada a la lucha canaria por parentesco con buenos luchadores de los años 60 y con una entrega que yo creo que no se le puede cuestionar, más bien todo lo contrario, se tiene que aplaudir y que debería reforzarse ese apoyo con el apoyo institucional en los terreros. Yo creo que Cabrera Medina es el padrino de casi todos los equipos, porque ellos lo que quieren es que se mantenga la lucha, no tienen ese especial afán de tener un equipo que gane al otro, sino de que se mantenga nuestro deporte. Correcto, bien, pues de nuevo reanudan esta primera agarrada, Juan Antonio Ramírez frente a Saúl Romero. Estamos en semifinales de este torneo o campeonato de luchadores no clasificados. Primera agarrada separada. Siguiente emparejamiento de semifinales, Ricardo Alonso para hacerle frente a Itami Concesión. Pues otro emparejamiento en semifinales, en este caso Itami Concesión frente a Ricardo Alonso. Ricardo Alonso, que ha derribado a dos rivales, que lo recuerda a la Raico García y a Juan Marcial Curbelo, y ahí está mi Concesión, que derribaba a Ángel García. Por lo tanto, tal vez más desgastado va a nuestro punto de vista el luchador que pertenece a Luis Urtía, Ricardo Alonso. Sí, efectivamente, yo creo que es un luchador bastante difícil de entrarle. Tiene corpulencia, tiene muy buena posición también, y eso se lo convierte en un peso pesado en todo su sentido, por la corpulencia, pero también por su experiencia. Pues amonestados por pasividad ambos luchadores. Al que no le van a cantar pasividad a usted, que al mismo tiempo que comenta las luchas, las graba en vídeo, las comenta, la verdad que tiene mérito lo que hacen ustedes, porque después gente como yo, que no siempre puedo ir a los terreros, estoy desesperado para ver cuándo la suben al Facebook para poder seguirla. Más, deberían hacer eso. ¿Por qué no televisan ustedes la luchada a través del Facebook y hacen? Porque es una red que llega a todo el mundo, que no es una broma, a todo el mundo. Es dar a conocer nuestro deporte. Correcto. Nosotros, evidentemente, como bien dice Manolo, queremos hacer tantas cosas a la vez. Somos un equipo bastante reducido y, bueno, en cuanto a Facebook, pues... Lo tengo que decir, nos lo han prohibido desde la federación y los equipos de lucha, y nosotros no nos queda otro que respetarlo. Siempre comento que la pena que yo siento como amante de este deporte es que en la isla de Lanzarote hay varios, bastantes luchadores foráneos, y que cuando vienen a competir a la isla de Lanzarote, yo como padre, yo tengo ahora mismo un hijo luchando en Gran Canaria, a mí me gustaría que alguien cuando luchase mi hijo... Atención, tronchada espectacular de Aitami Concesión. Y consigue dar la primera a Ricardo Alonso. Decía que a mí me gustaría como padre ver a mi hijo luchar, aunque sea a través de un móvil, a través de Facebook. Pero bueno, parece ser que el mal de que la gente en los terreros es que Mano a la Arena transmita en Facebook, y nosotros... Si es todo, es el mal, es todo lo contrario. El hecho de que ustedes transmiten lo que hace que cuando
yo no puedo venir a los terreros, siga vinculado al terrero. Porque si estás dos o tres semanas sin ir, llega el momento en que ya dejas de ir, porque uno tiene muchas ocupaciones y muchas opciones para pasar su tiempo libre, cuando es libre, porque tampoco tiene demasiado tiempo libre. Efectivamente, bien, pues ahí está el segundo enfrentamiento de Juan Antonio Ramírez y de Saúl Romero, donde veremos si en esta ocasión se derriban, amigos. Sí, efectivamente, son dos buenos luchadores. Yo le digo que en mi caso doy como favorito a Ramírez de entrada por su experiencia, pero que no está en sus mejores tiempos tampoco, y eso hace que le meta incertidumbre a la agarrada. Pues han estado ambos luchadores por pasividad. Tal vez están siendo agarradas estratégicas, amigos, de esperar a ver quién ataca, quién no, para saber si se pueden derribar. Sí, efectivamente. Están yendo al mínimo esfuerzo. También, como decíamos antes, el estar sometidos a 30 grados al sol es un esfuerzo añadido, y si te dedicas a estar todo el día en movimiento, dos minutos se hacen 20 horas. Eso lo sabe usted y lo sé yo. Y estar en el terreno con el pantalón puesto no es igual que estar viéndolo. Bien, pues nuevamente fueron amonestados, dos amonestaciones en la misma agarrada, no hay lucha. Tal vez el espectador, pues bueno, ahí lo intenta Juan Antonio, pero con amagar no se derriba, al contrario, y el tiempo pues se va en este segundo enfrentamiento, donde tampoco... Yo a mí la pasividad cuando es con inteligencia, que la hay, no se percibe siempre, pero la hay, no me desagrada, porque yo soy de los que se concentra, voy a la lucha, me concentro viendo el luchador y me intento meterme en el cuerpo de los dos y ver a partir de la posición qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y muchas veces tú mismo te das cuenta que es difícil entrarle al uno y al otro. Correcto. Bien, pues el tiempo que se va en esta segunda agarrada, realmente no sabemos el tiempo porque no hay... cronómetro en sí, ese otro improvisado. Eso es una cosa que no debería faltar, porque el tiempo es una cosa clave en la lucha. Bueno, pues se anuncia por megafonía que descansa un minuto y se ve, hay agarrada de minuto en dos separadas. Algo nuevo también para mí, por lo menos, algo nuevo en este sistema de campeonato. En fin, pues veremos el segundo enfrentamiento de Ricardo Alonso y Aitán. Hombre, lo bueno sería que se dieran antes de la celebración, que se nos hiciera llegar las condiciones en las que se va a celebrar, cómo se hace el sorteo, para transmitirlo sobre todo, y que la gente sepa que está viendo, porque yo antes di por caído a Reiko y le quedaba una lucha. Amigo Ángel, yo no quiero en este día de Canarias enfadarme o cabrearme, como decimos vulgarmente, pero como bien comenta, viene... En este caso, Manuel Arena, a grabar este campeonato. Se sabía que venía Manuel Arena porque se comunica a la Federación de Lucha cuándo va a grabar Manuel Arena. Y debían de informar de cómo iba a ser este sistema de campeonato. Claro, claro. Porque a nosotros nos ha cogido, vamos, en 43. No sabíamos que era tres agarradas, no sabíamos que las normas de competición, en este caso, al haber dos separadas, hay un minuto en un tercer enfrentamiento. Entonces, claro, el que nos ve a nosotros y nos escucha pensará, y los que hablan con los micrófonos no saben de lo que están hablando. Exacto, y la pena es que precisamente están hablando pues dos personas que han estado toda la vida en el borde de un terrero, y en el caso suyo, con más razón, porque lo hace en los últimos 20 años, lo hace toda la semana. Y eso es una pena. Yo creo que hay que funcionar. Para que la lucha funcione, hay que crear un equipo bien relacionado, donde los medios estén muy vinculados a la federación, la federación a los equipos, y todos remen en el mismo sentido y cada uno saque provecho. Usted, pues haciendo llegar, haciendo su actividad periodística, el otro organizando un deporte con bastante nivel. Eso se consiguió en los años 80, cuando era Juan Pérez presidente de lo que era delegación, que después a partir del año 86 fue federación insular. Hubo ciertas tiranteses a veces, pero se programaba para que los equipos no fueran uno muy superior al otro, con lo que las luchas estaban muy igualadas, con echarle una mano a aquel equipo que no llegaba al nivel, y eso hacía que fuéramos todos, porque además era todo gente de Lanzarote y todos íbamos a ver
a nuestro familiar. Cuando mi hermano se tiraba cinco, mi madre, que no iba a la lucha porque se ponía muy nerviosa, se enteraba por los vecinos, iba a la vecina y le tocaba y le decía que se había tirado dos, tres o cuatro o ninguno. Pero bueno, cuando era ninguno no iba para no llegar al disgusto. Muy bonito, amigo, ese vacío de vivo. Espectacular, ahí está mi Concepción. Da en tierra con Ricardo Alonso y vemos ya pues al primer finalista de este campeonato de luchadores no clasificados, Aitami Concepción. Ahora se enfrentará Juan Ramírez. Merecido, merecido porque ha hecho una agarrada muy buena y ha tirado a gente de valía en esa categoría. Bien, pues agarrada el minuto tras dos separadas de Juan Antonio Ramírez y Saúl Romero. Saldrá el otro finalista, que será pues el competidor de Aitami Concepción, puede ser incluso su compañero de equipo, Saúl Romero. Sí, sí, la verdad es que es una de las características que tiene un campeonato individual. Una cosa que quería preguntarte, Manolo, si se hubiera dado el caso que llegaban a la final los hermanos García, ¿irían a competir, irían a derribarse? No, sinceramente no, lo hemos hablado y la idea era que siguiera el que más posibilidades tenía, conociendo a los contrarios. Y la gente dirá que es una tontería, pero quienes llevamos la lucha muy interiorizada, el hecho de tirar al hermano, demás, cuesta mucho. Y ellos no estaban dispuestos. Y en el caso de Raico, por ejemplo, decía que siguiera a su hermano, que es el menor, que es el que está teniendo más proyección y que él, como tiene más experiencia, ya ha pasado por más experiencias. Pero la idea de ellos era fundamentalmente que siguiera el que más posibilidades tenía pues de ganarle al rival que le podría salir. Correcto, comparto plenamente contigo. Disculpa, pues iguales en todo, tienen que pasar por la mesa. El de menor peso, el menor peso evidentemente va a ser el Saúl Romero. Sí, bueno, que yo creo que por no tanto, hace falta Saúl pasar por la mesa. Aunque a ver si nos pasa como el árbitro, que a veces creemos que vemos una cosa y hay otra. Mira, me parece buena esa idea, que se premie al luchador con menos peso, aunque en estos luchadores realmente no hay exceso de peso, con lo que sí puede ser, o sea, que estoy entrando en contradicción, pero yo creo que intencionadamente, no creo que haya peso suficiente en estos dos luchadores para que se decida, y que hubiese sido posiblemente más justo tirar una moneda al aire, porque al fin y al cabo estamos hablando que entre los dos no han podido tirarse y algo externo va a tener que decidirlo. Tal vez también en esas normas de competición de este torneo se estipulaba un artículo donde se decía que... No, seguro, claro. Exactamente, que lo han aplicado. Lo que hablamos anteriormente, yo comparto contigo plenamente en que dos hermanos no agarren. Yo tengo dos hijos luchando, no me gustaría que agarraran entre sí. Se ha dado el caso recientemente la temporada pasada. Álvaro Denis, los hermanos Moya, Álvaro Denis y Ismael Denis competían en una final, llegaban a enfrentarse y el hermano menor le levantaba la mano al mayor. Se armó una polémica, que tenía que luchar, que con una ficha, pero creo que estaba hablado incluso antes de fichar con los presidentes de ambos equipos. Sí, pero se ha dado en muchas ocasiones casos. El más significativo es el que usted dice, y es verdad que ellos lo tenían hablado, que si tenían que enfrentarse entre ellos, y además yo creo que lo han hecho inteligentemente. Sigue el que más proyección tiene. Yo llegué a luchar en distintos equipos que mi hermano Ángel. Evidentemente no había parangón entre él y yo. Yo salía a los primeros y él era uno de los puntales. Pero yo tenía claro que si me tocaba salir desde una posición estratégica contra mi hermano, le tendría yo que levantar la mano a él, porque el daño que se le causó a mi equipo es ninguno y el daño que yo le causaría al de ellos sería mucho. Correcto, correcto. También ha sido el caso de los hermanos Ledesma, de Marcos y Eusebio en el campeonato que hubo en Tinajo hace un par de años, donde en esta ocasión quiso que el hermano menor siguiera adelante y fue el campeón. Sí, efectivamente, ahí estaba yo presente. Que me encanta ese campeonato, yo no sé si lo siguen haciendo o no, pero es espectacular. Es verdad que está un poco americanizado y demás, pero el terreno estaba lleno de gente y yo disfruté, y sobre todo cuando trajeron también a los coreanos. Correcto, correcto. Hay muchas maneras de que el espectador disfrute de lucha canaria, hay muchas formas de hacer una competición. Llámese campeonato de Canarias, de puntales, destacados, incluso de juveniles. Lo que hace falta es las ganas, ¿no? Y que colaboren los equipos, evidentemente. Exacto. También es verdad, Manolo, que hay luchadores que no quieren colaborar, porque yo lo he vivido en mi época de luchador. Se convocaban a luchadores para un campeonato por categorías y no iban porque no se incentivaban. En este caso, bueno, pues
cierto es que lo que es la cuantía económica llama más al luchador y bueno, creo que la federación y el Luis Ortiz y el ayuntamiento pues han acertado en hacer este campeonato y bueno, espero de que se siga haciendo. No, yo creo que sí, así realmente se quiere que la lucha llegue a la gente, se tienen que hacer cosas como esto, improvisar cosas que puedan ser interesantes, que la gente vea que la lucha no es agarrarse ahí y empujarse, sino que se crea un espectáculo bonito. Yo he llevado a lo largo de ese montón de años que he estado, yo he llevado a extranjeros, a peninsulares, a la luchada, se lo he explicado un poco y se quedaban impresionados. Es verdad que ver un deporte durante dos horas que no conoce se hace pesado, pero llevarlo un rato veía y se llevaban la impresión de lo que es la lucha. Bien, pues la gran final del torneo o campeonato de luchadores no clasificados ya en el terreno. Bueno, coincide que son dos compañeros de equipo, los dos luchadores del Club Lucha Tinajo. Ahí está mi concesión, Saúl Romero. Aquí, ¿qué vamos a decir nosotros, amigo Manolo? Pues entrenan a diario, pues sabrán pues, cómo lucha uno, cómo lucha el otro. Y efectivamente. Lo que sí pues, esperamos es que se derriben. Pues precisamente eso es lo que hay que decir. Estamos ante dos luchadores que entrenan juntos y que saben las debilidades y fortalezas del contrario, y que en muchas ocasiones en los entrenamientos hay quien va a entrenar, o sea, yo cuando iba a entrenar había gente que lo tiraba 100.000 veces en los entrenamientos porque no les interesaba tirar o no tirar, no eran competidores natos, sino que iban a aprender. Y después estaba el clásico, que te pegaba 18 pencazos en el entrenamiento y después iba al campo y se caía solo. Correcto, bien, ahí se va el muslo, ahí está mi concesión, intenta ir. Muy bien bonito. Tirado, espectacular. Espectacular, como desvía. Saúl Romero. Saúl Romero da en tierra con ahí está mi concesión, parecía que iba a dar en tierra ahí está mi con Saúl, pero como arranca también, los aplausos del público. Saúl Romero, que bueno. Es que lo espectacular le gusta a todo el mundo. Hay que hacerla espectacular y la lucha canaria tiene muchos ingredientes para ser espectacular, sobre todo porque existe el encadenamiento de técnicas que está perfectamente perfeccionado, que hace que ves a alguien atacando a otra persona con una superioridad que parece imposible parar. Le cruza ese hombre pequeño la pierna y lo saca de pardelera volando a ese hombre de ciento y pico kilos. Eso lo he visto yo en los terreros. He visto a un Vicente Alonso que es verdad que medía 1,90, pero era un cuerpo que ya quisieran tener los que salen en el cine. Y luchaba con unas caderas tan espectaculares, levantaba al hombre de frente, le metía la cadera y claro, se quedaba sin apoyo, giraba la cabeza y quedaba el hombre debajo. Tenemos ejemplos preciosos. Yo he disfrutado de las cosas que más he disfrutado en esta vida, de las cosas que yo no me quitaría de mi niñez y mi infancia, es precisamente la lucha. O sea, me produjo un gozo y una satisfacción que yo dudo que otras personas con más recursos y más posibilidades los tengan en sus recuerdos. Correcto. Bien, pues en unos segunditos seguimos con el enfrentamiento, en este caso la segunda rada de Saúl Romero frente a Itami Concesión. Bien, pues segundo enfrentamiento con la primera a favor, lo hace por el club, perdón, son dos luchadores del mismo equipo, aquí no nos confunde, evidentemente son los dos luchadores de Tinajo, pero compiten en un campeonato de luchadores no clasificados y ahí, bueno, yo creo ahí, amigo Manolo, que conocemos algo de esto y creo que ahí, bueno, lucha y en la tercera no la jugamos y el que más suerte tenga será el campeón. Telegrafió la técnica, con esa técnica tira al chiquillo del tercero, pero no luchador de las características de su rival y compañero, pero yo creo que han ido a buscar eso, a decidirlo en una lucha y ya veremos, no sé, no creo que ellos hayan acordado que si llegan a esta final, que caiga uno o caiga otro, los luchadores para eso no suelen hacerlo y cuando lo hacen claramente, que es levantándole la mano. Yo creo que ahora sí que van a competir de verdad para intentar de ser el campeón de este campeonato de luchadores no clasificados. Y bueno, en líneas generales, Manolo, ¿cómo has visto este torneo? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Creo que es una prueba a repetir y que puede dar que la haces mil veces y va a dar mil resultados distintos, porque gente que ha caído con otros hoy haces esta misma lucha mañana y se producen resultados totalmente distintos, porque son gente, son luchadores que están en progresión, que van a retener lo que han hecho hoy para superarlo y que no van a ir al terrero con más pretensión que la de destacar. Muchos de esta gente
destacan socialmente gracias a este deporte. Después algunos están estudiando, la mayoría están trabajando en su cosita, y cuando trasciende lo que hacen es cuando vienen al terreno. Bien, pues en unos segunditos entramos ya con la tercera agarrada. Empatados a lucha, Saúl Romero y Aitami Concesión. El campeón pues será uno de los dos luchadores que ven ustedes en el terreno. Veremos quién pues levanta la, en este caso pues el título o la copa como campeón del campeonato individual, en este caso por categorías de no clasificados, no categorías, porque los luchadores no tienen categorías, de luchadores no clasificados a nivel insular. Campeonato que está pues ya en la retísima final. Empatados a luchas, Aitami Concesión, Saúl Romero. ¿Te decantas por alguno de los dos luchadores, Manolo? Yo, si tú me obligaras a apostar, apostaría por Aitami. Creo que está más hecho, pero esto nunca se sabe. Bien, pues ahí lo están intentando ambos luchadores. Luchan con las bocas del pantalón. Ambos luchadores intentando. Lo intenta cadera Aitami. Se defiende Saúl Romero. Bueno, pues están intentando de llevarse la arena, amigo. A mí me gusta cuando amagan, cuando buscan y cuando también lo hacen con precaución, porque eso significa que se conocen y se respetan. Bien, pues ahí intenta un pequeño amago Aitami Concesión. Ahí se defiende Saúl Romero, intenta Gantillo, ay, a punto. Uy, estuvo en el suelo, ¿eh? Con un desvío con traspiés ahí, Saúl Romero. Aplaudir, como no, también a Aitami, que bueno, sí, intentó de dar en tierra con Saúl Romero. El trabajo lo ha hecho él, pero casi el partigazo se lo lleva él también, porque sufrió, aguantó el sufrimiento bien, Saúl. Y eso es importante en la lucha. Muchas veces aguantar hasta que el otro se ponga en la posición que te interesa. Bien, pues se reanuda esta tercera agarrada. Ahí están ambos luchadores intentando de derribarse. Saúl Romero, Aitami Concesión, luchadores que pertenecen al Club Lucha Tinajo Inmobiliaria Triana Wifi Canarias. Campeonato que está en la recta final. Ahí intenta ahí, uy. Intentaba una burra ahí, Aitami, muy lejos. Una burra desde tu casa solamente para ir a coger hierba. Sí. A punto tú ahí de encontrar al Saúl Romero, que aparte de ser un gran luchador, es un gran contrista también. Sí. Por eso no debe irse a lo loco. Una burra, hay que traer al tío hacia ti, correcto, con la manga del pantalón, y después meter la burra, no atraer la pierna desde lejos. Exactamente. Eso es ponerse al servicio del otro. Eso es venderte. Dáselo fácil al rival. Bueno, pues de nuevo, el tiempo que se acaba y agarrada separada. Ambos luchadores han de verse en la agarrada del minuto. En la agarrada del minuto para saber quién es el campeón de este torneo. Y bueno, el público que aún pues se mantiene sí, en esta plaza del Varadero. Bueno, hay evidentemente extranjeros que están de vacaciones, algunos que residen aquí en la isla, sobre todo en Puerto del Carmen. Y están conociendo pues la lucha canaria. Exacto, esa debe ser la función, y sobre todo se está poniendo como un plato central en un evento por el Día de Canarias a la lucha canaria. Y además aquí se ve que hay mucha gente joven, que son más o menos de la edad de los que están luchando, lo que significa que esos mismos luchadores atraen a sus familiares, a sus amigos, que es lo que le pasa, por ejemplo, a mi sobrino Ángel, que él va a luchar, y gente que nunca había ido a la lucha, pues van a verlo a él. Y eso, si como Ángel hubiera 20, pues ya tendríamos 200 o 300 personas más que van aprendiendo un poco, y eso lo transmiten en su entorno. Yo creo que eso es fundamental, y ahí tiene que haber una implicación, un trabajo conjunto, porque no hay otra. En cualquier deporte que usted vea en la élite, se da cuenta que están implicados los medios de comunicación, la federación y los clubes, y trabajan todos a la de una, porque si la lucha canaria la ve todo el mundo, usted va a ser un referente mediático, el otro va a ser un protagonista social siendo luchador, y el tercero, la federación, está organizando un deporte que tiene una trascendencia importante social. Bien, pues al terreno nos vamos para ofrecerles la agarrada del minuto entre Aitami Concesión y Saúl Romero. En este minuto de tiempo sabremos quién es el campeón de este campeonato de luchadores no clasificados. Ahí está. Muy bien. Espectacular. ¿Cómo acabamos este campeonato, amigos? Muy bien.
Y sobre todo lo bonito de la lucha canaria, que es cuando pierde el que creemos que puede ganar. A mí, aunque apueste por uno, siempre me encanta que pierda por el que apuesto, porque significa que me han sorprendido. Pues Saúl Romero se proclama campeón del campeonato de luchadores no clasificados de la isla de Lanzarote. A continuación será la entrega de trofeos a todos los participantes y, como no, también al campeón y subcampeón, además de la cuantía económica. Recordamos, 400 euros para Saúl Romero, 200 euros para Aitami Concesión. Bueno, pues se va, amigo Manolo, a izar la bandera canaria en este Plaza del Varadero. Sí, efectivamente. Es el día de Canarias, el día de todos nosotros. Y bueno, ahí vemos a las diferentes autoridades del Ayuntamiento de Tías, al alcalde don Francisco Hernández, al concejal de Turismo, Amado Vizcaíno, que son los encargados de izar esa bandera en este día tan especial como es el Día de Todos los Canarios. Sí, a mí me encanta que eso se haga teniendo de fondo un terrero y unos luchadores. Y con nuestra música también. ¿Cómo es el folclore, música canaria? Otro de los culturas, otro de los valores que... De los pilares que tenemos. La identidad de los canarios. Bueno, parece que la bandera no quiere izarse. Se está haciendo de rogar, ¿no? Pero bueno, en breve, segundito... Ahí está ya, subirla. Ahí está Amado Vizcaíno, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Tías, además de concejal de turismo, entre otras concejalías, supongo que llevará también Amado Vizcaíno. Sí, es el primer teniente alcalde, porque es de coalición y tiene un pacto con el PP. Pues ahí está esa bandera, como se dice, la bandera canaria. De las 8 estrellas verdes, correcto, Manolo. Ocho estrellas verdes, correcto. Las 8 estrellas verdes es correcto, pero esta no es la de las 8 verdes, es la de las 8 estrellas verdes, porque esa no es la oficial, es la que nos gustaría que fuera, pero la que se decidió en el estatuto es esta, que lleva a los canes o a los perros. Efectivamente. Claro, pues ahí está. Tanto el alcalde don Francisco Hernández como Amado Vizcaíno, como aplaude el público a nuestra bandera canaria. Bueno, pues ahí se entrega trofeos a todos los participantes de este torneo o campeonato de luchadores no clasificados. Pues diversos representantes de la Federación Insular de Lucha Canaria y también pues directivos y también el presidente de la Unión Surtía, Nando Marrero, son los encargados de entregar los trofeos a todos los participantes en este campeonato de luchadores no clasificados, donde Saúl Romero se ha alzado con el título de campeón y Aitami Concesión con el título de subcampeón. Luchadores que pertenecen al Club Lucha Tinajo y Morea Triana Wifi Canarias. Bueno, pues se va a proceder a la entrega del subcampeón de este torneo de luchadores no clasificados. Recaen en Aitami Concesión. Entrega el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Tías, don Amado Vizcaíno. Pues campeón del campeonato de luchadores no clasificados, Saúl Romero, hace entrega el alcalde, presidente del Ayuntamiento de Tías, don Francisco Hernández. Bueno, dale las gracias a todos los asistentes. Nosotros que buscamos protagonistas y despediremos esta retransmisión con nuestro invitado comentarista, Manuel García Denis. Bien, pues con nosotros se encuentra Amado Vizcaíno, que es el
teniente alcalde del Ayuntamiento de Tías y también concejal, entre otras concejalías, de la Concejalía de Turismo. ¿Qué tal, Amado? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, supongo que contento, feliz. Un año más se celebra la lucha institucional Día Canarias aquí también en Lanzarote, sobre todo en tu municipio, en este maravilloso varadero de Puerto del Carmen. ¿Contento el que se celebre un año más esta luchada aquí en tu municipio? Sí, contento y agradecido al club El Candado de Tías, que es el que siempre colabora, el club de nuestro municipio, y siempre nos ponemos en contacto con él para el Día de Canarias hacer estos talleres de lucha. Este año pues fue el desafío y hacer todo, llegar el deporte vernáculo nuestro a lo que es la zona turística, ¿no?, de Puerto del Carmen. De hecho, y puedo anunciar que en los 15 días que nos quedan ahora mismo de legislatura está preparado un producto nuevo turístico conjuntamente con el Club Candado de Tías, que es la lucha canaria como producto turístico, y en breve, la próxima semana, lo daremos a conocer. Bueno, nosotros lo felicitamos. Desde tu Concejalía de Turismo, supongo que has colaborado firmemente para que este campeonato se venga aquí al Varadero y se celebre aquí en tu municipio. Sí, cada año colaboramos desde la Concejalía de Turismo con el Club de Lucha en diferentes acciones, intentando hacer que la lucha canaria pues llegue pues a esto, a los eventos turísticos, porque al final hay que vender lo nuestro, ¿no? Una de las demandas turísticas que hay es que dónde está lo nuestro, y aquí pues en estos eventos, y más hoy que es el Día de Canarias, tenía que estar la lucha canaria, y aquí están pues dándolo todo, y agradecer a todos los luchadores que han hecho, y aparte que ha sido un espectáculo bonito a pesar del mucho calor que han pasado, porque han empezado a las 12, ya son casi las 2 de la tarde y llevan 2 horas aquí al solajero luchando, y es de agradecer. Gracias, Amado, y bueno, los 15 días que queden, pues siguiendo trabajando por la lucha canaria. Felicitarte en estos 4 años, porque el Ayuntamiento de Tías ha apostado por este deporte vernáculo de lucha canaria, con la colaboración, en este caso, a nuestro programa, Manos a la Arena, y también, como no, al Club Lucha Unión Sur Tías, o Cadanto de Tías, que es importante que se mantenga la lucha canaria viva en todos los municipios, y como no, en el municipio de Tías, un club histórico como es el Club Lucha, en este caso, Canto de Tías, Unión Sur Tías o Deportivo Tías, que fue en su historia. Sí, hemos colaborado estos 4 años, y estoy seguro que dentro de 15 días, cuando se forme la nueva corporación, si estamos en ella, vamos a seguir colaborando, pero si no estamos, estoy seguro que el nuevo grupo de gobierno pues también va a colaborar en esta lucha, en la promoción de nuestro deporte vernáculo, que de hecho está nombrado como Patrimonio Cultural de Canarias, ¿no? Entonces toda corporación va a colaborar. Pues suerte, Amado, y bueno, yo espero que estés en el grupo de gobierno, sea de un lado o de otro. Gracias, Amado. Yo también. Gracias. Amado Vizcaíno, teniente alcalde del Ayuntamiento de Tías. Bien, pues estamos con dos de los grandes protagonistas de este campeonato de luchadores no clasificados, con el campeón y el subcampeón a mi izquierda, Aitami Concesión, subcampeón de este torneo. Felicidades, Aitami, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, muchas gracias. Bueno, un campeonato interesante donde llegabas a la gran final, te enfrentabas a tu compañero de equipo, Saúl Romero, llegaban con empataluchas y bueno, decidía Saúl en la última rada. ¿Contento el haber llegado a la final y conseguir ser el subcampeón? Sí, la verdad que sí, muy contento, porque yo vine a pasármelo bien, no tenía pretensiones ninguna de ganar, sino vine a pasármelo bien, a echar un ratito de lucha, y mira, y sin darme cuenta me planté la final. Bien, también con nosotros el gran triunfador, el campeón, Saúl Romero, también luchador del Club Tinajo. ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes y felicidades. Gracias, Pepe, buenas tardes. Bueno, Saúl, no sé si viste complicado llegar a la final, el caso es que eres el campeón, meritoriamente, y bueno, tal vez el enfrentamiento con tu compañero de equipo, bueno, pensarías tú que podía ser otro, pero creo que feliz también de que Aitami llegara a la final. Hombre, claro, está claro. En primer lugar, yo no tenía ni pensado llegar a la final porque había grandes luchadores aquí no clasificados. Y para mí, claves eran Juan Antonio Ramírez y Álvaro Torres. Y al final, mire, llegamos Aitami y yo a la final, bueno, y se dio por mi lado al final. Correcto. Supongo, Saúl, que bueno, contento de que se haga este tipo de competiciones, sobre todo a luchadores que los vemos semana tras semana como ustedes, dando espectáculos. No son puntales, pero son luchadores que los aficionados quieren ver los terreros. Claro, esto es lo que hace falta más a menudo aquí en Lanzarote, hacer campeonatitos de esto, así que participe todo el mundo allá, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno. Bien, ¿quieres dedicar este campeonato a alguien especial, amigo Saúl? Bueno, a mi familia, que es la que me aguanta todo a diario, y a los chicos del Tinajo, que paso mayor tiempo con ellos y nada. Gracias, Saúl. Un segundo.
Hola, Itami. ¿Alguna cosita más que comentar? Nada, darle la enhorabuena a Saúl, que es el merecido vencedor, y que a ver si la federación se anima a hacer más torneitos de esto, que yo creo que a la gente le gusta, y para llamar a la gente a que lo vea, que se ve buen espectáculo. Completamente de acuerdo, Itami. Bien, por las impresiones de los dos triunfadores, Itami Concepción, subcampeón de este torneo, campeonato de luchadores no clasificados. Saúl Romero, campeón de este campeonato de luchadores no clasificados. Ambos luchadores pertenecen al Club Lucha Tinajo y Movilidad Tinajo Wifi Canarias. Nos vamos despidiendo y lo hacemos con nuestro invitado comentarista, Manuel García Denis. Bueno, Manolo, hemos pasado calor. ¿Para qué vamos a engañar a los telespectadores? Pero no solo nosotros, también los aficionados y los deportistas más, porque tuvieron que competir. Creo que hemos visto un buen campeonato y ya se lo comentaba a los campeones y subcampeones, como en este caso a Saúl y a Itami. Ellos nos decían también a nosotros que se debería hacer esto más a menudo para así atraer más a los aficionados y ellos mismos se motivan a la hora de competir. Yo creo que sí, son chicos de nuestra, de esta época donde hay mucha tecnología, donde hay mucha exposición pública, y lo que tenemos es que ganar terreno en esa competencia permanente que hay por meter cualquier espectáculo en las redes, en cualquier parte. Y mientras se esté hablando de lucha es positivo, positivo para todos. Yo he disfrutado como siempre que vengo a un terrero, ha sido un buen espectáculo, he disfrutado acompañándote en los comentarios, porque hacía yo creo que 30 años que no comentaba luchas en televisión, pero sí me ha producido un enorme agrado porque lo suelo seguir a ustedes, sé el trabajo que hacen y merecen el reconocimiento de todos, el mío el primero, porque sé lo que hay que sacrificar, las muy pocas ayudas que reciben, los grandes cuestionamientos que hay siempre. Lo único que digo es que si esto ha servido para animarte un poco más a seguir en la brecha, me doy por satisfecho, además de agradecerte que me diera la oportunidad de estar aquí, claro. Pues nosotros muy contentos, sobre todo mi persona. Te llamé y no me pusiste ninguna pega para estar aquí. Sabía que eras un hombre de lucha canaria y que no me ibas a fallar en este caso. Podías hacerlo prácticamente porque vienen las luchas para estar más cómodo, pero te agradezco porque le has dado nivel, es mi opinión particular, a mano larga. Le has dado hoy una gran audiencia porque yo he aprendido mucho hoy de ti, Manolo, lo reconozco. Eres un entendido de lucha canaria, eres un profesional, eres un periodista, que yo no lo soy, yo simplemente soy una persona amateur, que bueno, domino un poquito lo que es la lucha, pero no hay que quitarse méritos. La gente que ha estado en la lucha desde que yo empecé es gente así como tú, como yo, como los que hemos estado, que lo que queríamos era aportar nuestro granito de arena. Nos gusta comentar las luchas, nos gusta practicar la lucha y queremos aportar nuestro grano de arena. Yo creo que usted imagínese hoy en día en Lanzarote, sin usted y sin Balbino, la lucha estaría completamente desaparecida. Lo digo por mi propia experiencia, porque yo por mis obligaciones no puedo ir todos los días a un terrero, y menos si en Arilla, donde luchan mis sobrinos, que hago ese esfuerzo para estar con ellos, pero que si ellos no estuvieran yo no iría, sinceramente, lo digo. Pero si me das la opción de verme después las agarraditas una a una o la selección de los puntales, la veo siempre y además las comparto en mi Facebook, porque lo que me apetece es que las vea, porque yo disfruto viendo algo que para mí es muy bonito, y sobre todo el orgullo de que es algo que han hecho nuestros antepasados. Que usted va a otro lado y salvo que hayan estado allí nuestros antepasados, como en el Sáhara, como en Venezuela, como en Cuba, no hay ni tienen esta referencia. Correcto, Manolo, en lo que sí me ha, no sé, me ha llamado un poquito la atención, me ha llamado usted toda la retransmisión. Yo no soy tan viejo. Posiblemente yo sea más viejo que usted. Exacto, yo siempre trato de usted en directo. Tanto, pues mira, a mis compañeros de la tertulia en la que colaboro como a cualquier otra persona. Es un referente profesional que hay. Es verdad que se puede hacer con más camaradería, pero yo he apostado por eso. Y como usted además es una figura muy propia de los canarios, decirle usted, pues lo suelo utilizar. Pero si eso significaría tratarlo con respeto, no había mayor propósito que ese también, porque le respeto su trabajo. Y le respeto sobre todo su entrega, sacrificando muchas veces su verdadero trabajo, que es otro, que es con el que mantiene a su familia, para venir aquí. Gente así es la que hace falta, y gente además abierta, que esté dispuesta a aprender de tercero y a enseñar a todos los demás. Gracias, Manolo García, era un placer y hasta otra ocasión. Gracias, puntal. Ha sido un placer, saludos. Gracias. Bien, por las impresiones finales de nuestro invitado comentarista Manuel García Denis, nosotros que ya hemos terminado nuestro trabajo. Recordamos, se ha celebrado en esta plaza del Varadero
desde un lugar singular, emblemático, en el municipio de Tías, el primer campeonato de luchadores no clasificados, donde se ha alzado con el título el luchador del Club Tinajo, Saúl Romero, el subcampeón también para el luchador del Club Tinajo, Aitami Concepción. Un placer el poder estar aquí y llevarle a todos los hogares de Lanzarote, como cada semana, nuestro programa de Mano a la Arena, que saben que se emite cada lunes a partir de las 21:30 horas. Me van a ver con gafas por la noche, pero es que hemos grabado a las 12 de la mañana del 30 de mayo, día especial, día de todos los canarios y canarias que residimos en este archipiélago tan bonito, tan lindo, como son las 8 Islas Canarias. Sin más, nos vamos despidiendo, dándole las gracias, como no, a nuestro técnico en esta grabación, José Duarte. Les dejamos con la repetición de las mejores agarradas a cargo de mi compañero, socio Leo García Corujo. José Barrios ha sido el hombre que les ha llevado a la locución con los comentarios, sabios comentarios. He aprendido mucho de Manuel García Denis, director del periódico de Lanzarote.com. Desde la Plaza del Varadero nos vamos contentos, felices y satisfechos. Será hasta otra ocasión que volvamos y lo haremos como siempre, recordándoles a todos y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas tardes.